thank you Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este enlace informativo a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno ofrecerán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este jueves 7 de mayo, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís. Iniciamos con el reporte epidemiológico COVID para este jueves, así que le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Salas, y las acciones, para que nos informe también de las acciones que realiza el Ministerio de Salud en la atención de la emergencia. Buenas tardes, don Daniel. Muy buenas tardes al ministro de Seguridad, Michael Soto, ¿no? a Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias eh, el, y a todos los que están sintonizando. Al 7 de mayo se registran cuatro casos nuevos de COVID-19 para un total acumulado de 765 confirmados hasta la fecha, con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Tenemos 358 mujeres. 407 hombres, de los cuales 673 son costarricenses y 92 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 64 cantones. Se suma a Talamanca la lista de cantones con casos positivos por COVID-19. Por edad tenemos 686 adultos, 38 personas mayores y 41 menores de edad. Tenemos 445 personas que ya han registrado su estado de recuperación distribuidos en 57 cantones, con un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años. Tenemos 217 mujeres, 228 hombres, por edad serían 401 adultos, 22 personas mayores y 22 menores de edad. Hasta la fecha se han descartado 9.682 personas. Se contabilizan seis lamentables fallecimientos, hombres, todos en edades que van desde los 45 hasta los 87 años. Al día de hoy tenemos 19 personas hospitalizadas, seis de ellas se encuentran en cuidados intensivos y el rango de esas personas que están en cuidados intensivos va desde los 53 hasta los 75 años. Al día de hoy se han procesado un total de 15.140 muestras. También queremos reportar que todas las pruebas que se están realizando a los transportistas que ingresan al país, hemos ya eh, corrido cerca de 230, todavía hay resultados que están por eh, reportarse, pero de, de, dentro de los que hemos ya corrido, tenemos un caso que dio positivo y que se encuentra ya identificado, aislado, y estamos dándole seguimiento a los posibles contactos cercanos que haya tenido en el periodo de ingreso al país. Muchas gracias al doctor Salas por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos el mensaje sobre las medidas en el tema de seguridad pública por parte del ministro Michael Soto. Buenas tardes, don Michael. Muy buenas tardes a todos y todas. Dos mensajes muy puntuales. El primero es que se ha tomado la decisión el día de hoy de extender... Hasta el 15 de junio, las restricciones migratorias en lo que respecta al cierre de fronteras. Es decir, que durante este periodo, igual como ha ocurrido en los meses anteriores o en las semanas anteriores, solo podrán ingresar al país costarricenses o personas residentes en el país. Entonces, hasta el 15 de junio se extiende el plazo vía decreto de cierre de fronteras bajo las excepciones mencionadas. Y además, para reiterar lo que decía el doctor Salas, con respecto al tema de transportistas, se ha dispuesto y por un tema de mantener eh, la cadena del flujo de, de suministros, productos, alimentos y demás que fluye por transportistas, básicamente camiones o tráiler, el que cada persona que ingrese al país en esta condición, reitero, transportista extranjero, debe ser sometido a eh, la prueba eh, COVID para determinar si, si la persona eh, la posee o la tiene y es el requisito para ingresar al país. Básicamente esos son los anuncios que tenemos que hacer desde Seguridad Pública. Muchas gracias, don Michael Soto. Le cedemos la palabra al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, don Alexander Solís, para conversar sobre las acciones que se realizan en el marco de las alianzas institucionales que buscan dar refugio a la población en situación de calle por el COVID-19. Buenas tardes, don Alex. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, señor ministro Sala, señor ministro Soto. Eh, para informar, vamos a mencionar que continúa en primera instancia el operativo de asistencia humanitaria. En este caso, hoy estamos trabajando en el territorio indígena eh, Talamanca Chirripó eh, por medio de un puente aéreo. Con el apoyo de seguridad pública, una brigada médica que está trabajando también desde ayer en la atención de salud de esta población, una brigada de la Caja Costarricense de Seguro Social, el operativo de entrega de alimentos para las familias que están también sin acceso en esos sitios y una revisión y mejora del de sistema de radiocomunicación eh, que dispone la Comisión Nacional de Emergencia en ese territorio y que es fundamental para la atención de las emergencias ahí. Asimismo, actualizamos el dato de. El operativo de asistencia humanitaria y la campaña Con Vos Podemos para una entrega al día de hoy de 63 mil raciones de alimento a familias en condición de vulnerabilidad por el COVID, con un pendiente de 50,091, según los datos que disponemos hasta el día de hoy. Para hoy, estamos además eh, entregando 4,730 raciones en diferentes cantones del país. Asimismo mencionar que eh, conforme lo hemos indicado anteriormente, mediante una alianza público privada con eh, la empresa Beinza, que proporcionó 50 vehículos eh, con seguro incluido y eh, el aporte también del Fondo Nacional de Emergencia por medio de conductores y el combustible. Hemos apoyado a la Caja Costarricense de Seguro Social mediante también la Alianza con Correo de Costa Rica para entrega de medicamentos a 26.500 eh, personas adultas mayores en 62 cantones del país. Asimismo, hemos ampliado este convenio por un mes más para el apoyo a todas estas personas que están recibiendo los medicamentos en sus hogares. Eh, anunciarles que hemos, en una alianza también, en una coordinación entre la Comisión Nacional de Emergencia, la Municipalidad de San José, el IMAS, el Ministerio de Salud y con eh, recursos aportados por la Junta de Protección Social al Fondo Nacional de Emergencia, Hemos completado la estrategia para la atención de población eh, vulnerable en condición de calle. Esto mediante eh, la definición de, perdón, la ampliación de la capacidad del sitio de albergue que ya disponía la municipalidad de San José, eh, adecuándolo y también con el apoyo de las ONGs que operan en este tema eh, a 100 personas más en el. Centro Deportivo BN Arena, mediante una adecuación a todas las normas de salud con la asesoría del IAFA también y del Instituto... Eh mixto de ayuda social, para tener aislamiento preventivo, acompañamiento y seguimiento de la salud de estas personas, alimentación, aseo, higiene personal, y, eh, asimismo limpieza, seguridad y entretenimiento, entre otras actividades. Estamos hablando de la atención de aproximadamente 200 personas, eh, habitantes de calle, en condición de vulnerabilidad, y, eh, que incluye el albergue del BN Arenas con 100 personas el alquiler de un hostal en el centro de la capital para poder dar cuidado a personas que pudiesen resultar positivas o casos sospechosos y que necesitamos eh, mediante la orden sanitaria del Ministerio de Salud tener ese aislamiento y cuidado directo, y un albergue temporal en el centro recreativo para adultos mayores en condición de eh, calle, este es el centro recreativo de la Municipalidad de San José, asimismo como... Eh, la operación del centro dormitorio de la Municipalidad de San José, que ante eh, los lineamientos del Ministerio de Salud, como medida de prevención, eh, se reduce a 50 personas y por eso se hace la, la ampliación. Eh, es importante mencionar también que en el Plan General de Manejo de la Emergencia, eh, que está en proceso de elaboración, estamos asignando recursos para poder desarrollar esta iniciativa en otros... Eh, sitios del país que tengan también identificada esta necesidad para personas de vulnerabilidad en calle. Agradecemos enormemente el apoyo del Comité Municipal de Emergencia, de las autoridades municipales de eh, la Municipalidad de San José, que nos han permitido desarrollar esta alianza y poder eh, de esta forma también atender este riesgo en la población vulnerable en condición de calle. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, don Alexander Solís. Iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que se acreditaron para la conferencia de prensa. La primera consulta la hace el colega Óscar Ugarte de Semanario Universidad y va dirigida para el ministro de Salud, el doctor Salas. Eh, vamos a pasar el audio porque tuvimos problemas con la conexión de Internet. Entonces vamos a escuchar el audio de Óscar Ugarte. Buenas tardes, Oscar Ugarte Jiménez, del Semanario Universidad para el Ministro de Salud, don Daniel Salas. El 18 de abril, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la UCR ofreció sus servicios para crear un tratamiento contra el COVID-19 a base de Remdesivir, dos semanas antes incluso del anuncio de la FDA sobre este fármaco. ¿Por qué no se ha dado una respuesta a esa solicitud y cuál es su evaluación ante esta posibilidad de tener un medicamento producido localmente a base de dicho fármaco? Gracias adelante doctor muchas gracias don Oscar, por su pregunta con respecto a este ofrecimiento claro que estamos enterados hoy justamente estamos dando respuesta a esa nota enviada con anterioridad nosotros como ministerio de salud y como país también la caja costarricense claro que estamos en toda la disponibilidad de estar analizando y contar con todas los eh, herramientas o tecnologías o tratamientos que sean más apropiados de acuerdo a la evidencia científica para abordar los pacientes con COVID-19. Y en ese sentido, créame que en el momento que se cumplan con todos los requisitos y todos los requerimientos de seguridad, porque en el, el momento de producir un medicamento, en el momento de producir un medicamento, tienen que cumplirse ciertos eh, estándares de calidad que permitan siempre anteponer la seguridad del paciente ante cualquier otra cosa y en ese sentido pues nosotros estamos contestando de que eh, este laboratorio o este, este ente que quiere producir el remdesivir no tiene o lo mí, el, el componente activo no tiene en ese momento el registro de droguería que sería el que lo acredita para importar los insumos para producir el medicamento como también no tiene el permiso sanitario de funcionamiento para producir medicamentos intravenosos. Es cierto que ellos también ofrecieron la producción del medicamento oral. Sin embargo, todos los estudios que hay con respecto al reindecibir a nivel mundial se refieren al medicamento vía intravenosa. Todavía no hay este uso o estudios que se remitan al uso oral, que obviamente eso pues cambia la eh, dinámica del medicamento en el cuerpo. Obviamente, estamos hablando de que esto es bajo un uso. Con pasivo, un uso de medicamentos en donde al ser el COVID-19, una eh, enfermedad producida por un virus que no tiene un tratamiento específico, se permite el uso de medicamentos que de otra forma no tienen una autorización específica para ese, para ese uso. Pero entonces, en, esas, en esos términos, en realidad nosotros también el asunto de los mismos componentes que tiene el medicamento, que sabemos que tienen que ser controlados por sus niveles de impurezas y que eso pues lleva a todo un asunto de manufactura de alta calidad y que tiene que ser bajo los parámetros establecidos para qué, para que el medicamento más bien vaya a ser un bien y no vaya a provocar efectos adversos eh, más grandes de lo que eventualmente se podría esperar. Eh, vamos a pasar con la con la consulta de Puroperiodismo.com del colega Edgar Fonseca que envía una consulta para el ministro de Seguridad, Michael Soto. ¿Existe alguna negociación en marcha con Panamá para dejar entrar al país 1,900 migrantes varados en Panamá? No, lo que existe es una conversaciones previas hace ya algunas semanas con los homólogos de ese país. Pues para conocer el tema de los migrantes extracontinentales que están en este país, esto como una medida de observación, de análisis eh, ante alguna eventualidad o alguna circunstancia, pero en este momento no existe ninguna negociación para dejar eh, pasar extracontinentales por nuestro territorio y no la va muy difícilmente se va a dar mientras estemos en esta situación crítica. Muchas gracias al. Ministro Soto, tenemos una repregunta del de colega Oscar Ugarte. Se sigue apostando por el uso de cloroquina e hidroxicloroquina como, como fármacos para el tratamiento, doctor Salas. Sí, nosotros eh, recordemos que la cloroquina y hidroxicloroquina son medicamentos que ya se han usado por muchísimas décadas eh, para la batalla contra la malaria y obviamente también se usan de forma habitual para otros padecimientos eh, autoinmunes. Y en ese sentido, pues la experiencia que hemos tenido de eh, las autoridades chinas han dicho que ellos en su casuística, que ha sido bastante importante, eh, ese medicamento ha surtido un efecto beneficioso en los pacientes. Yo sé que hay otros estudios que han puesto o que han eventualmente contradicho lo que han encontrado las autoridades chinas. Sin embargo, recordemos que la casuística china ha sido una de las más importantes y también de las pioneras, y en ese sentido nosotros seguimos usando, bajo el principio de uso compasivo, la hidroxicloroquina para los pacientes COVID-19. La siguiente consulta también es para el doctor Salas y la realiza Telenoticias. Algunos estudiantes aseguran que las universidades privadas los están convocando a clases a partir del lunes 11 de mayo. Por favor, don Daniel, ¿nos puede hacer un comentario sobre este tema? Sí, recordemos que nosotros eh, hicimos la suspensión del ciclo lectivo, especialmente por el riesgo que existe de posible, ¿verdad? de diferentes transmisiones a nivel comunitario, pero también hay evidencia que va indicando el rol que juegan verdaderamente los niños en la transmisibilidad. Tenemos que estar atentos a esas informaciones que pues obviamente nos pueden dar más luz de cómo actuar al respecto. En el caso de las universidades nosotros habíamos dicho, ha hecho una recomendación clara de que no se hicieran clases presenciales. Nosotros igual esas recomendaciones las estaremos eh, eh, evaluando y eventualmente emitiendo recomendaciones diferentes a lo establecido en su momento. Todavía no ha habido ninguna recomendación de que se indique que puedan reanudarse las clases presenciales en universidades. Sin embargo, indicamos la suspensión como tal de oficial de gobierno ha sido para el ciclo lectivo que está a cargo del de MEP. Para el ministro Soto de San Carlos Digital, a raíz de la ampliación del cierre en fronteras, ¿qué medidas específicas hay para empresarios agrícolas de fincas en la zona norte y que transportan indocumentados tal y como se evidenció ayer en dos ocasiones? Bueno, las mismas que, eh, perdón, que se vieron por los, por los diferentes medios y se informaron. Eh, continuamos con el operativo fronterizo y nada más quiero recordar algunos datos. Es una zona bastante... Eh, complicada, bastante extensa, pero los oficiales de los diferentes cuerpos de policía están haciendo un trabajo importante, tenaz, adecuado a las circunstancias. Si se detectan personas irregulares en el país, eh, procede a aplicar el procedimiento migratorio para eh, sacarlos eh, del país y eso es lo que hemos estado haciendo en estas semanas y lo que seguiremos haciendo en las siguientes. También para el ministro Soto de Noticias en Línea CR. ¿Tiene la potestad la fuerza pública para cerrar y clausurar locales y demás? Esto debido a que Salud daba a Lolo deportes al aire libre sin contacto físico. Y días atrás, esta policía llegó a cerrar una pista de motocross que abrió bajo el aval sanitario con todas las restricciones de la ley. Bueno, Regulaciones caso, de la ley, perdón. Sí, perdón. El caso en concreto no lo conozco hasta ahora que lo mencionan, lo que sí debo decir es que un decreto presidencial le dio y firmado por el señor presidente y el señor ministro de Salud, le da la potestad sanitaria a la fuerza pública. Ellos, de acuerdo a las diferentes excepciones eh, y normativas que vienen en los decretos, se aplican este tipo de, de restricciones. Pero repito, el caso en concreto no lo conozco, pero sí los oficiales tienen esa eh, potestad sanitaria de acuerdo a lo ya reglamentado. La siguiente consulta, eh, pre, el guardián necesita que eh, tanto don Michael como don Daniel nos precisen eh, esta declaración. ¿Por qué insistir en restricción nocturna de las 7 p.m. si policialmente no ha resultado, como lo dejó claro el director del OIJ, y económicamente ha afectado severamente a los negocios? Eh, Michael, don Michael. Bueno, no sé qué dijo el director del OIJ, la verdad no lo sé. Yo yo lo desconozco, me gustaría antes de contestarle al caballero saber qué dijo. Lo que debo decir es que la restricción nocturna, desde el punto de vista nuestro, tiene mucho sentido y lo explico de esta forma, el doctor podría ser incluso más amplio. Eh, el movimiento nocturno eh, lleva mucha convivencia, es decir, en situaciones ordinarias, eh, gente que se reúne en bares, gente que se reúne en restaurantes, gente que se reúne en discotecas, gente que se reúne en las barriadas, en las afueras, a consumir droga, a consumir licor, a a vacilar, como decimos los costarricenses, y eh, este sentido eh, eh, va eh, de alguna forma asociado con el tema también vehicular, es decir, personas que utilizan su vehículo para desplazarse a discotecas, a bares, a restaurantes, todo este tipo de movimientos que sean. Pero la declaración del señor el director de la OIJ la desconozco total y absolutamente. Para don Alexander. ¿A qué, a, ¿A qué productores nacionales se está comprando los insumos para las canastas que distribuye la Comisión Nacional de Emergencias? ¿Hay disponible una lista de ellas? ¿Cuál es el costo de cada una? ¿Cuál es el monto invertido a la fecha y la cantidad de paquetes distribuidos al día de hoy? Muchísimas gracias. Bueno, como mencioné al... Al inicio, nosotros a hoy hemos distribuido aproximadamente 63 mil raciones de alimentos. Eh, esas 63 mil raciones no todas se han podido adquirir en los comercios locales. Algunas eh, se han distribuido por la adquisición que se mantiene permanentemente con el CNP. Recordemos que el CNP tiene el programa de abastecimiento institucional y aquí se compra a los productores locales directamente. Por lo tanto, la lista de los proveedores, eh, yo no la conozco, la, la manera el CNP y nosotros una buena parte casi que el 50% de lo que hemos distribuido se le ha adquirido al CNP el resto eh, se está adquiriendo en comercio locales mediante la modalidad de crédito eh, la ración de alimentos que distribuimos en la primera parte de la campaña con Vos Podemos tenía un costo aproximado de 80 mil colones en esta segunda parte eh, ese costo se va a reducir posiblemente a la mitad porque como expliqué hace unos días en la conferencia eh, también en esta conferencia estábamos teniendo mucho retardo en el empaque y la llegada de las raciones hasta las familias. Eh, si hacemos una ración para una semana nada más y no para dos semanas como lo estábamos trabajando, podemos llegar más rápidamente y la logística se va a facilitar más. Esto es básicamente por un, por un tema eminentemente logístico. Por supuesto que hay una lista de los proveedores, eh, comercios locales a los que les hemos adquirido. Eh, no la tengo en este momento, pero es una lista que está disponible conforme eh, pues nosotros vamos registrando y autorizando estos sitios y también vamos tramitando los pagos. Para el ministro de Salud, Multimedios Consulta, ¿podría ampliar más detalles sobre el transportista que dio positivo en la zona de Zixagola? ¿Cómo van a proceder con el rastreo de los contactos que pudo tener el hombre? Bueno, recordemos que ya está identificado, lo tenemos en aislamiento, se hace el interrogatorio de los lugares en donde ha estado, inmediatamente se procede incluso preguntándole si tuvo algún contacto con personas en los recintos en donde estuvo, y eh, ahí se hace justamente el rastreo, identificación de los casos y se hacen las órdenes sanitarias correspondientes. Don Michael, paralelo al cierre de fronteras, ¿qué medidas adicionales están valorando para reforzar en la medida de lo posible los puntos muertos por donde mayormente están ingresando los inmigrantes ilegales al país? Bueno, estamos utilizando tecnología, ya lo hemos explicado reiteradamente, pero con mucho gusto lo vuelvo a explicar. Hemos, estamos utilizando nuestros aviones, estamos utilizando nuestros drones, estamos haciendo patrullaje a pie, estamos eh, recibiendo información de vecinos, estamos haciendo patrullaje marítimo. Eh, bueno, todos los medios al alcance posibles, como lo hemos hecho en esta semana, lo vamos a, a seguir haciendo. Y muy importante, pues el apoyo ciudadano respecto a lugares o informaciones que se dan. Respecto, por ejemplo, a los casos de ayer, que ya son conocidos públicamente, eh, fue muchos por la labor policial y algunas también informaciones que recibimos de ciudadanos de la zona. Don Daniel, Costa Rica Noticias Consulta, ¿podría hablar sobre la llegada del COVID-19 a Talamanca, cómo llegó a la zona y cuál será la estrategia debido a que uno de, es uno de los cantones más pobres del país? Sí, nosotros en todos los cantones igual, eh, recordemos que primero se reportan generalmente un caso a lo sumo dos y hacemos toda la contención no significa que un caso vaya a generar ya una crisis en el cantón y en ese sentido es importante porque hacemos justamente esa identificación tratando de hacerlo lo más oportuno, lo más temprano posible, ¿para qué? Para lograr hacer los aislamientos o cuarentenas necesarias. En todo caso, sabemos que hay cantones con diferentes perfiles, con diferentes necesidades. Ya hemos dicho incluso que los cantones que tienen más densidad poblacional tienen mayor riesgo de tener situaciones adversas en caso de que se reporten varios casos de forma simultánea. En el caso de Talamanca no existe esa densidad poblacional. Pero sí estamos en coordinación con el director, la directora de área de Talamanca y todas las autoridades locales para hacer todas las acciones posibles y necesarias que se requieran para hacer la contención necesaria. Para el ministro de Seguridad Pública, ¿se han planteado las autoridades de gobierno la modificación de los reglamentos de extranjería como una posible estrategia de atracción de turistas que se conviertan en posibles solicitantes de residencia, llámense pensionados e inversionistas? Ante el contagio de, oficial, de oficiales de migración y el cierre de oficinas centrales de dicha institución, ¿mantiene esta institución a la fecha dada para la apertura total de las oficinas de la Dirección Regional de Migración y Extranjería? Nos está larga la, la consulta, pero eh, respecto a, a los procedimientos que existen eh, sobre eh, las personas que ingresan al país, ya bien sea porque quieren establecerse acá como residentes, eh, pensionados y demás, pues existe todo un procedimiento a lo largo de los años que nos parece que ha sido eficiente y ha funcionado. Eh, eso no significa que no pueda cambiarse, analizarse o revisarse en, en cualquier momento. Eh, respecto al tema del cierre de la Dirección General de Migración, eh, debemos recordar que la mayoría de las instituciones están haciendo trabajo virtual y los trabajos eh, eh, esenciales se mantienen desde ese punto de vista. Entonces podríamos decir que el servicio mínimo, básico, indispensable de migración se está dando de manera virtual. Don Daniel, Noticias Colombia nos solicita que se puede precisar si. Ante la recomendación del no regreso a lecciones presenciales, ¿una universidad privada podría decidir hacerlo? Eh, vamos a ver, recordemos que la situación del COVID-19 obviamente va evolucionando. No es lo mismo hablar de lo que teníamos hace un mes, hace un mes y medio, a lo que tenemos ahora. En ese sentido, hemos reiterado y seguimos indicando que. Estamos en análisis constante de la evolución de los casos y las medidas que podemos ir indicando para que poco a poco la sociedad y los sectores que han estado disminuyendo su actividad puedan hacerlo con los protocolos más rigurosos posibles y con una supervisión tanto de eh, los sectores, los jerarcas, como de toda eh, la fuerza policíaca o también del Ministerio de Salud para hacer ese control. Eh, en ese sentido ya acabo de responder que lo que hemos suspendido hasta la fecha ha sido el ciclo lectivo del MEP. En el caso de las universidades ha sido una recomendación muy importante que por dicha han acogido los rectores de las diferentes universidades y los diferentes consejos universitarios para hacer posible que no haya clases presenciales hasta la fecha. Indico, todas las recomendaciones que van a estarse emitiendo en los siguientes días o semanas consideran toda la situación envolvente del COVID-19 en Costa Rica. Don Daniel, por favor, su mensaje final. Sí, el mensaje pues es que tenemos una misión país que la hemos estado sacando adelante, pero a mí a veces me preocupa el hecho que como no hemos visto una situación de un aumento de casos en unidad de cuidados intensivos o de fallecimientos, que se nos pueda de repente olvidar y descuidarnos de que estamos en medio de una pandemia y que estamos al borde siempre de una situación muy difícil de experimentar, de vivir y que nos pondría en riesgo a muchísimas personas queridas o gente indirectamente que nos está viendo en esa transmisión. Así que yo lo que les quiero decir es que no se les olvide que estamos en pandemia, no se les olvide que estamos en una emergencia nacional, no se les olvide que esta situación para poder salir airosos como país la vamos jalando todos y todas. Aquí no hay nadie que sume menos, todos somos importantes. Una persona que no guarde las medidas de higiene y el distanciamiento entre personas, el distanciamiento social presencial, puede significar muertes. Y yo sé que la gente, como les indico, no hemos visto una situación fea en ese sentido en Costa Rica. Pero es porque nos hemos puesto a las pilas todos y todas. Y tenemos que seguir con esas pilas puestas. Tenemos que persistir porque todavía el virus no se va a ir. Es un nuevo modo de vida que tenemos que adoptar, que tenemos que comprometernos con ese modo de vida y que significa sacrificio, que significa todavía persistir en esta misión contra el COVID-19. Y que estoy seguro que podemos, y lo estamos demostrando y podemos seguirlo haciendo. Costa Rica está marcando una diferencia en la historia del COVID en el mundo, pero ocupamos el compromiso constante y continuo de todas y todos ustedes. Yo sé que sí lo podemos hacer, pero no se nos olvidemos que estamos todavía en pandemia, que el éxito que hemos tenido hasta el momento, a pesar de los seis lamentables fallecimientos, que no quiero aquí decir cualquier vida que se pierda, es muy lamentable, pero que tenemos que seguir empujando todos y todas el éxito que podemos lograr al final de la pandemia para justamente decir que salimos adelante satisfactoriamente. Le agradecemos a las autoridades que nos acompañaron esta tarde, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís.